Es que es totalmente distinto, porque en, en el óvulo está inscrita, una, eh, está inscrita la genealogía de las personas y es un órgano tremendamente especial y como decía al principio no se puede realizar eh, trasplante que menoscabe la integridad física, psicológica de la persona y el, y el tema del trasplante de óvulo evidentemente que lo hace.